Es una obra, originalmente es una obra de teatro, un unipersonal, que se estrenó con otra versión hace un par de años, donde también estaba el bailarín de tango, el pianista, otro actor y demás. Después, debido a lo difícil que es, digamos, ensayar con un elenco grande o lo difícil que es moverse, ¿no?, para andar de gira económicamente y demás, decidí resumirlo a unipersonal. Entonces, todo aquello que sucedía, digamos, fuera de mí, de mi personaje, pasó a estar en proyecciones, ¿sí? Que a cargo de las proyecciones está Tomás Williams, que está estudiando cine en Capital. Entonces, lo que sucede durante la obra es que hay una interacción constante de mi personaje, que soy como la única actriz, digamos, que está en escena, con lo que sucede en la pantalla. Por eso es que llamamos cine-teatro. ¿Y de qué se trata específicamente este unipersonal? ¿Qué cuenta? Bueno, Volver habla básicamente de despojarse de mandatos milenarios que ya no nos corresponden, ¿no? Como esto de la sumisión de la mujer a ser condenada a una ama de casa constante, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas troncales que abordo está extraído textualmente de un libro que se llama Economía, Manual de la Economía Doméstica, que era un libro que se usaba para una materia, que era una materia como matemáticas, como lengua, antiguamente en las escuelas, ¿no? En donde, bueno, la mujer tenía que rendir para ser una ama de casa perfecta, ¿sí? De hecho, en algunos países existían escuelas para tal, y hasta hace un par de años, no sé, ahora debería verificar, porque, bueno, ya te digo, cuando la hice todavía existía en Suecia, creo que era una escuela. Ahora, a esta altura, no sé, pasaron 2 años, no sé, quizás siga existiendo, sería terrorífico, donde las adolescentes ingresan a la escuela y egresan aptas para casarse y servir al esposo, digamos, ¿no? Entonces, como esta es uno de los puntos fuertes de la obra, y otro momento de la obra también son definiciones de mujer que están extraídas textualmente de diccionarios de la Real Academia Española, que fui encontrando así en distintas casas, y bueno, son definiciones textuales que hay de la mujer, ¿no?, que también son bastante bravas. Entre ellos, otros textos que están fusionados, hay un poco de baile, un poco de canto, y bueno, y todo lo que es las proyecciones, propagandas antiguas, ¿no?, cosas que nos hacen como repensarnos, si bien ya nos encontramos como en un camino de construcción y de liberación ante ciertas cuestiones, todavía hay cosas que están como en el ADN, digamos, y bueno, lo que la obra propone es esto, como el despojo de todo aquello. Claro, así que es una obra para cuestionarse ciertas cosas, ciertos mandatos, y poder repensarlos y darles otro valor. Sí, en lo posible sí, también, bueno, tiene sus momentos cómicos, por así decirlo, ¿no? Digamos, como que no es que es una pesadumbre o una bajada de línea tremenda, ¿no? La obra es ágil, es muy dinámica, pero sí lleva a pensar. Bueno, yo concibo el teatro desde ese lugar, ¿no? Para mí el teatro es una herramienta de transformación social, si no sirve para eso es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siempre en mis espectáculos hay como está ese ingrediente, ¿no? Que es, bueno, a ver, mover un poco, a ver qué pasa ahí.